que sí, yo creo que la luna de miel casi no existió, porque también el gobierno la planteó de una manera extraña, ¿no? No quiso contar qué es lo que estaba pasando, hace poquito mostró el estado del Estado tarde. Me parece que el gobierno entró violentamente con readecuaciones, algunas exitosas, la salida del CEPO o la negociación con los holdouts, y otras absolutamente erróneas, de una mirada social muy equivocada, como el tarifazo, institucionalmente como los nombramientos en comisión de los jueces. Entonces me parece que como que adelantó el fin de la... casi no hubo luna de miel, me parece.